Estar en largas temporadas de duras pruebas no es fácil. Y sabemos que en esos momentos surgen las preguntas y cuestionamos a Dios. Incluso hay personas que interpretan los tiempos de prueba como un abandono de parte de Dios. Pero eso no es así. Dios no es hombre para mentir, porque Él prometió su presencia en la vida de sus hijos. Y a pesar de la confusión que podés estar sintiendo con todo este panorama, tenés que entender que este es un camino a solas con Dios. Un tiempo donde tu corazón es puesto a prueba, como el oro en el horno. Toda esta presión va a sacar a luz la verdadera condición de tu alma. Y el fin es transformar tu corazón. Dios está haciendo de tu persona un ser más resistente, más capaz, más valiente, pero sobre todo más puro y apartado de aquello que, sin saberlo, te podría estar matando. No le tengas miedo a este desierto que hoy te está tocando vivir. No le tengas miedo a la soledad, a la escasez ni a la enfermedad, porque nada de eso puede destruir a los hijos de Dios. En Isaías 49, Dios dice, «He aquí, en la palma de mis manos te tengo esculpida». Confía, descansa y toma la paz que su palabra te ofrece, porque nada ni nadie te podrá arrebatar de las manos del Dios Todopoderoso.